Hola a todos, bienvenidos al comienzo del ciclo 2012 de Salí. Volvimos con todas las novedades de la cartelera de espectáculos, exposiciones, música, cine y teatro. Además, vamos a mostrarte los últimos videoclips musicales. Hay mucho para hacer con tu tiempo libre y acá estamos para darte ideas. Esto es Salí. Estuvimos con Santulo, que el próximo 10 de marzo presentará en La Trastienda un espectáculo con nuevas versiones de los temas más importantes de su trayectoria. De Peyote Asesino, Cato, Bajo Fondo y adelantará material de su próximo disco. Llega a la cartelera teatral una obra sobre la mítica Marilyn Monroe, basada en una ardua investigación periodística. La protagoniza la cantante de jazz Soledad Bauzá, con quien estuvimos charlando sobre la obra y su debut actoral. Y como siempre te ofrecemos una completa agenda con otras propuestas para tu tiempo libre. La vida real patea mi puerta. Yo no abro, pero igual entra y me encaja. Que soy un gilastro de más de 40, que de tanto llorar perdí la cuenta. Que en este jardín los senderos se bifurcan y ya nunca se reencuentran. No importa qué quisiste, qué tuviste, ni por qué peleaste. Un solo paso en falso y ya está, la quedaste. Y si no das el paso, es igual. Al final, nunca va a faltar el gil que te pregunte por qué no te avivaste. Avanzo barriendo arena en la playa, rascando la memoria, buscando la falla, intentando ubicar ese roce secreto que convirtió en ceniza lo que era amor y respeto. Ahora camino descalzo, pisando veredas de vidrio molido, cortando las calles mientras decido con qué clase de hilo voy a coser lo que tu raje me ha descosido. Cada cual con su pena, cada uno con su ausencia. Estamos con Fernando Santulo, que se presenta el 10 de marzo en La Trastienda junto a su banda. ¿Estás generando versiones nuevas de temas viejos tuyos? Bueno, sí, un poco eso y un poco aprovechando también para mostrar algunas de las canciones nuevas que estarán en un futuro disco de Santulo. La idea de este show, aparte, también es recorrer un poco canciones, como decías vos, canciones no solo de este disco, sino también canciones de Peyote Asesino, canciones de Cato, o sea, y versionarlas y adaptarlas al sonido que tiene esta banda ahora, ¿no? Son canciones importantes para vos. ¿Por qué son importantes y cuáles son esas canciones? Bueno, ahora estamos tocando de Peyote, por ejemplo, Cable Pelado y Mal de la Cabeza. Mal de la Cabeza por razones obvias, es como la canción más conocida. Cable Pelado porque es una canción de Peyote que tiene mucho que ver en espíritu y en intención con las canciones de este disco. Entonces, tenía sentido meterlas en este show, en este repertorio. Y después tocamos también Más Abajo de Cato, que tiene un elemento como tango y medio milonga que también encaja perfectamente dentro de este repertorio. ¿También es una forma de mostrar a tu banda que ya se consolidó? Bueno, un poco sí. La intención, de hecho, ahora en La Trastienda vamos a grabar un disco en vivo, o sea, vamos a grabar este show para sacarlo como disco en vivo, justamente porque me pareció que valía la pena mostrar ese sonido que tiene el grupo ahora, más allá del show, ¿no? O sea, los únicos que se enteraron de cómo suena la banda son los que van al show. Está bueno poder fijarlo en un disco y que eso se escuche fuera, justamente porque la banda ha desarrollado un sonido que no es el sonido que había en el disco, tampoco es el sonido de Peyote, ni eso. Es un sonido único de este grupo y me parece que está bueno eso. Este es el comienzo de año y ¿qué proyectos se vienen para 2012 para Santulo? Bueno, el primero es estos shows, de estos shows sacar el material para hacer el disco en vivo. Y después en la segunda mitad del año, ya teniendo una fecha más concreta para la salida del disco, volver a tocar en Uruguay y hacer fechas en Argentina, que es una cosa que lo tengo un poco en el debe. Hice algunas fechas en Buenos Aires, pero no he tocado, por ejemplo, ni en Córdoba, ni en La Plata. Entonces la idea es meterme un poco más en esas otras ciudades a mostrar el material. Adentro. La metralla me sacude hasta el cimiento. No queda tiempo para lamentos. Esta batalla es solamente un primer levantamiento. Sé que no miento cuando te cuento que ya estoy completamente descongelado y preparado para marcar.
prácticamente en el terreno bien abonado. No voy a hacerte ningún otro mandado, ni voy a seguir encerrado como ganado. El show de la trastienda va a ser como un recorrido. ¿Desde el principio de tu carrera hasta ahora fue cambiando las cosas que te inspiran para componer? Totalmente. O sea, las intenciones que tenía la música que yo hacía en Peyote son, en algún sentido son parecidas, pero en otro sentido son bastante distintas. El que va cambiando también es uno mismo, ¿no? O sea, de pronto en Peyote había una cosa como mucho más de choque y más de confrontación, que tenía que ver con la clase de calenturas o intenciones que uno tenía cuando yo tenía 25 años, cuando empecé con Peyote. Entonces, después te van pasando cosas, ves las cosas de forma diferente. Igual hay continuidades, o sea, yo la sensación que tengo es que Peyote tenía una cosa de confrontación, pero también como de riesgo y como de hacer chocar cosas que aparentemente no deberían estar juntas, como distintos géneros que no supuestamente no coexisten. Y en este disco, en Bajo Fondo presenta a Santur en este show, eso sigue estando un poco, o sea, se mezcla el hip hop con la milonga, se mezclan cosas como... Tenemos un tema nuevo que es una especie como de reggaetón metal, que es algo que debería ser ilegal, pero que nosotros lo metimos en una canción y que funcionó. Entonces yo creo que esa intención sigue estando. Las cosas que te inspiran siempre son más o menos las cosas que están en el entorno, cosas que vas leyendo, cosas que vas que te van, digamos, generando algo, ¿no? Ganas de escribir sobre eso y también ganas de dar una opinión sobre eso. Y en cuanto a los ritmos, ¿es una exploración constante? Sí, lo que pasa es que yo siempre escuché, o sea, yo crecí escuchando muchas músicas distintas, escuchando mucho rock, pero también escuchando, yo qué sé, mucha música uruguaya. Para mí los ritmos son esos ritmos, y están ahí como a disposición, o sea, no... Me acuerdo de una frase que dijo Darno Chance una vez que iba a tocar, dijo, voy a hacer un rock and roll, le dijeron, ah, eso es imperialista, alguna estupidez así, y el loco paró y dijo, el rock and roll es un ritmo y los ritmos no tienen ideología. Yo creo que es un poco eso, o sea, los ritmos son una cosa rica, interesante, que te ayuda a hacer músicas distintas. Entonces, se puede echar mano, ¿no? No hay una cuestión ideológica en voy a hacer murga porque tengo ganas de meter un ritmo de murga y ya está. O sea, pero no es una cuestión, es una cuestión artística, no es ideológica. Con los cinco sentidos intactos, avanzo de frente y no me retracto. Con los cinco sentidos intactos, avanzo de frente y no me retracto. Con los cinco sentidos intactos, avanzo de frente y no me retracto. Con los cinco sentidos avanzo y en ese acto me mantengo intacto. Con los cinco sentidos intactos. ¿Qué frutos has cosechado con Bajo Fondo presenta Santulo? Bueno, para empezar fue como... Para mí, de alguna forma, fue como volver en serio a la música. O sea, yo había estado... Hice otros proyectos, pero después cuando me fui a España un poco me concentré más en el periodismo y eso. Sí seguí componiendo y eso, pero no desarrollé nada. Con ese disco, por el equipo que se reunió alrededor, la producción de Juan Campodónico, de Gustavo Santaolalla, al ser editado por un sello grande en Argentina, también como que me ayudó a relanzarme a hacer música. Y también tuvo una repercusión interesante acá en Uruguay. No solo a nivel de ventas, que vendió, para hacer un disco alternativo, vendió bien. A nivel de crítica tuvo buenas críticas y después pasó el tema de los premios, que ganó el graffiti de... ¿Graffiti 2009? ¿2010? No me acuerdo. Bueno, sé que ganó el graffiti de electrónica y ganó el Iris a mejor disco del 2009. Entonces, eso, si bien no te cambia la vida vos internamente, significa un reconocimiento a un trabajo, que fue mucho trabajo además, o sea, ese disco costó 3 años y pico de componer y de grabar, etc. Y está bueno que, digamos, que genere esa reacción en la gente, ¿no? ¿Algunas canciones del disco van a estar en la trastienda? Sí, sí, el centro del show es el disco. Te diría que lo que hay son algunas otras canciones que y hay, inclusive lo que pasa es que las canciones del disco ya están como reversionadas, no suenan a lo... Porque el disco es un disco muy de estudio, o sea, esas canciones se grabaron en el disco antes de haber sido tocadas, nunca en vivo. Entonces, necesariamente había que transformarlas y, bueno, la idea de estos shows es mostrar esa transformación. Salgo de mi amargo letargo.
invitarías a la gente al 10 de marzo a la Trastienda? Bueno, vayan, está bueno, si vas a grabar un disco en vivo, está muy bueno que haya gente que te esté empujando, porque esa energía que... Y más en esta clase de música, ¿no? Que tiene, implica mucho contacto con el público, está bueno que haya gente para que salga mejor el show y quede mejor el disco en vivo. Gracias. A vos. Antes de ir a la pausa, te acercamos algunas propuestas de la cartelera de cine. ¡Pérez! ¡No lo puedo creer! ¡Está bárbara, nena! Nosotros podríamos irnos un fin de semana a algún lado un par de días. Este viernes la película uruguayo-argentina Flacas Vacas, del director Santiago Zveriski. El film cuenta el reencuentro de tres amigas que tras unos años sin verse deciden irse de vacaciones las tres solas, en verano, lejos de parejas, familia y amigos. Pero al poco tiempo de estar juntas en una casa con pocas comodidades, se hace evidente que ya no son las mismas de antes. La vieja nos dijo de aprovechar y venir con ustedes a pasarla bien como antes. También está loca. Terminamos en la comisaría, acordate. ¡Ay, puta! ¡Ah! Le decirles que se vayan. ¡No! Se comieron todo el pan. Se comió todo el pan. Me hicieron mierda el celular. Reputos. Ya volvemos con más salidas.